Thank you all for coming. So today, around the world, we are in more than 16 countries. We had reports in this morning. People are taking action and calling for the cancellation of El Zapotillo Dam. Rivers for Life Free participants, dam-affected communities, their friends and allies are visiting the Mexican consulates and embassies in their area to call for the cancellation of this project. In other places, Kenya, for example, in South Africa, in Australia, we have reports of letters being sent directly to the president of Mexico demanding the cancellation of the dam. I am here because my grandmother lives in Temaca. My whole family is from Temaca. We're not selling our homes, and this is for the government in Mexico. We're not selling, our homes are not for sale. Get out of there. Find another spot, there are options. My grandmother had a stroke last month, and I believe it's due to all what's happening right now. So leave us alone. I invite the whole country to come, Mexico, to come and visit our little town. Acabo de aprender de esta acción anoche y me dio mucho gusto porque acabo de regresar de Guadalajara y creo que es bien importante saber lo que está sucediendo en México, en pueblos como Temaca, todas las presas que se están construyendo a lo largo de Jalisco y de Nayarit y también en el sur, y cómo están destruyendo a las comunidades, a la ecología. Y también el hecho de que estas presas ni tienen buenas posibilidades. Hay un chorro de estudios que han salido diciendo que ni van a abastecer, que son proyectos problemáticos, que nomás están ahí para dar dinero a Cemex, a diferentes compañías, ¿verdad? Sabemos que las compañías cementeras ganan muchísimo con estos proyectos. Y entonces me da mucho gusto estar participando aquí. Con todos ustedes. ¡Agua para la vida! ¡Agua para la muerte! ¡Agua para la vida!